cuéntenos la preocupación que tienen ustedes respecto a lo que está ocurriendo con YPF y bueno, y por qué han decidido salir a la calle, digamos, con este comunicado. Hola, ¿sí me escucha? Hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, le decía que nos comente, por favor, por qué han decidido salir ustedes con este comunicado a raíz de lo que se comienza a conocer como estos intentos desde la empresa de bandera, la empresa petrolera nacional, que obviamente perjudicaría a la actividad y a todos los trabajadores que están en ella. Bueno, en realidad creemos que están utilizando, ¿no?, a la empresa, a YPF, para hacer esta tarea en una o esta política en un campo de disputa muy dura, ¿no? Esta crisis que es impensada, para que ya venía previo a la pandemia, pero que se ha profundizado muchísimo por la bajada del consumo durante la pandemia, bueno, genera una disputa. ¿Cómo se sale de esto? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga los platos rotos de todos estos meses de inactivos y de baja de producción y bueno, que parecía que sobraba el petróleo a pesar de lo poco que estábamos produciendo? Bueno, dentro de esa disputa, la discusión está en quién lo paga a ese costo, digamos, de esta crisis. Bueno, parece que por este lado están empujando fuerte para que otra vez más sean la gente que trabaja y no los que han ganado tanto dinero en estos últimos 28 años, digamos, después de las privatizaciones con YPF, ¿no? Todas las petroleras. Detrás de YPF está lo que nosotros decimos el lobby petrolero, ¿no? Uh-huh. Que impulsa esta flexibilización para bajar los costos. Cuando nosotros decimos que, bueno, estamos produciendo, si sacamos la pandemia del medio, estamos produciendo menos petróleo que cuando se privatizó YPF en el año 92, ¿no? 91, 92, 90, producíamos más petróleo de lo que producimos ahora en el 2019 sin la pandemia. Y ahora somos 10 millones más de habitantes. Claro. O sea, Argentina necesita producir bastante más petróleo, por supuesto, cuando se ponga en marcha. Y eso creemos que tenemos que prepararnos para eso. Y para eso no hay mejor que YPF, que es una herramienta poderosa, como ha mostrado en toda su historia, primero en 70 años, digamos, a partir de la creación hasta la privatización, acumuló grandes cantidades de reservas y logró el autoabastecimiento, digamos, desgraciado, por decirlo de alguna manera, de la privatización. Y bueno, se transfirió toda esa gran cantidad de recursos que se explotaron, se exportó buena parte, quedó muy poco en las provincias petroleras quedaron más pobres después de haber producido una gran cantidad de petróleo, quedaron más pobres. La salud se deterioró en las provincias petroleras, se deterioró la cuestión habitacional, la educación, ¿no es cierto? Tienen más deuda, están endeudadas en dólares en nuestra provincia, después de haber generado tamaña cantidad de riqueza y haber perdido el autoabastecimiento y estar produciendo menos. Bien. No, le quería consultar si ustedes creen que YPF ya venía con un plan previsto de achique, de reducción de personal, de pagarle menos a las empresas de servicio, y que la pandemia fue la excusa perfecta para llevar adelante ese plan, o no, o esto se está dando solo como consecuencia de la pandemia. La pandemia, por supuesto,
agravó muchísimo. Previo a eso, bueno, había una discusión de cuál era el rol que tenía que YPF. Nosotros creemos que el rol de YPF tiene que ser ponerse al servicio de la industria y de los hogares argentinos, ¿no? De la reactivación que necesitamos. Tenemos que producir por lo menos, no sé, 10 millones de metros cúbicos más para cuando esto se reactive. Mientras tanto, bueno, hay que prepararse para eso. Y ya, bueno, hay muchos trabajadores que cobran una partecita de su sueldo nada más, porque están en sus casas, ¿no? Más de 17.000 trabajadores están cobrando un sueldo mucho menor. Pero esto tiene que reactivarse y YPF tiene que ser la herramienta. Nosotros creemos que YPF tiene que ser, debería ser, porque no estamos logrando los argentinos manejar nuestra propia política petrolera. Dependemos de los vaivenes del mundo y de las decisiones de las grandes petroleras que tienen un poder político muy grande. Y como decía el mismo Mosconi cuando hace muchos años, pero que tiene cada vez más vigencia, nosotros hemos perdido el autoabastecimiento y las reservas por no haberle hecho caso a Mosconi. Él decía que cuando los trust petroleros grandes, digamos, con el poder que tienen, logran tener derechos y áreas, son muy difíciles de dominar, ¿eh? Claro. Y en todos los ambientes tienen peso, en la política, en los medios de comunicación, es muy difícil para nosotros que pretendemos o tenemos la pretensión de defender el interés público, llegar siquiera a los medios o a la política, ¿no? Podemos, en casos como este, que amablemente nos han llamado, poder transmitir los la han usado para poner en valor a Vaca Muerta, endeudado, está en una situación crítica, es cierto, ¿eh? La han endeudado para poner en valor a Vaca Muerta, pero se están transfiriendo esas áreas paulatinamente a otras empresas. El grueso de la inversión la ha hecho YPF, o sea, los argentinos, otra vez, ¿eh? La reserva que antes habíamos logrado en 70 años y que consumieron en pocos años, en 10 o 15 años, las consumieron y nos dejaron, perdimos el autoabastecimiento. Bueno, otra vez ahora con Vaca Muerta han utilizado el Estado para poner en valor esas reservas y bueno, a costa, por supuesto, de endeudamiento. Claro. Pero no puede ser que eso sea inútil. Eso tiene que ser a favor de la población, de la provincia, primero, y de la nación, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la idea que tenemos. ¿Cómo hace el trabajador común que está en inferioridad de condiciones, como usted decía, de esos trusts, de esas grandes empresas que tienen acceso a todo, para resistir a estos cambios, incluso estos cambios que se están intentando imponer en el convenio colectivo de trabajo? Claro, y bueno, con fuerza, yo espero que ellos resistan, que los gremios los acompañen y que puedan superar esto y que nos embarquemos en una empresa que contemple los intereses de la sociedad, ¿no? De las empresas petroleras, nada más, ¿no? Es la fuerza de la gente. Tendría que haber un apoyo social de la comunidad neuquina, ¿no? O de todas las provincias productoras y, bueno, y de la nación, por supuesto. Pero no es fácil llegar a los medios por en estas cuestiones que hay tantos intereses vinculados. Así que, bueno, yo espero que la gente pueda resistir, digamos. Nosotros en YPF no pudimos resistir en el año 91 y, bueno, nos echaron 30.000 trabajadores, claro. Entre ellos estábamos unos cuantos ahí. Y, bueno, después de eso vino la miseria en Cutracó, Plaza Huíncul, La Pueblada, digamos. No creemos que esto tenga que llegar a eso, esperamos que no, que estamos en una situación en que tenemos prácticamente todo, los recursos naturales, los recursos humanos son muy importantes, son muy poderosos, tienen un gran potencial
porque tenemos muchísimas universidades y hay mucha gente en el campo con experiencia y que hace un trabajo muy duro. Bueno, si pierden los derechos, pueden pasar lo que ha pasado hace poco más de un año nada más, ¿no? En 15 meses fallecieron 8 trabajadores petroleros en el campo, haciendo su tarea, ¿eh? Bien, así estamos teniendo algún problemita allá en la comunicación. Bueno, vamos a estar muy atentos a esto que está ocurriendo. Hoy ya, de hecho, ha habido una reacción contundente en Rincón de los Sauces, que seguramente se va a replicar en otros puntos petroleros de la provincia. Así que vamos a estar muy, muy atentos a lo que ocurra. Por el momento, le agradecemos el contacto y seguramente lo vamos a volver a tener. Cómo no, les agradezco a ustedes y espero que se pueda transmitir este mensaje. Tenemos muchas más. Podemos hacer una comparación. Los petroleros tenemos dos modelos de países explotadores de petróleo. Uno es Noruega y otro puede ser Nigeria o algún otro. Y bueno, hay que ver los resultados que obtuvieron esos países, ¿no? Uh-huh. Bien. Profesor, le agradecemos muchísimo este contacto, toda la información que nos ha suministrado. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Santiago Benotti, profesor de geofísica en la UNCO y ex IPEFIANO, hablando de esto que está ocurriendo en el mundo del petróleo.